Bueno, este es un tutorial rápido en el que te voy a explicar cómo hacer una argollita tejida para sostener tus portamateros o cualquier tipo de tejido. Vas a necesitar una tira de 2,30 metros. Lo que vamos a hacer es que la vamos a unir aquí en los extremos, nos vamos al centro y lo que vas a hacer es que la vas a llevar abajo de las cuerdas donde quieres formar la argolla. Pones una al costado derecho, otra en el costado izquierdo. Y vamos a empezar haciendo nudo cuadrado. Entonces, un 4 con la cuerda izquierda. La cuerda derecha pasa por encima de la colita del 4, por atrás de todas las cuerdas y sacamos por aquí. Apretamos sin que se nos mueva el centro. Listo. Ya hicimos el 4 con la cuerda izquierda, ahorita lo vamos a hacer con la cuerda derecha. 4 con la cuerda derecha, la cuerda izquierda pasa por encima de la colita del 4, por detrás y por el arito. Y apretamos. Nuevamente, 4 con la cuerda izquierda, la derecha pasa por encima de la colita del 4, por detrás de todas las cuerdas y la sacamos por el arito del 4. Y así sucesivamente vamos a ir intercalando de lado cada que hagamos un nudo. Nuevamente, 4 con el lado, con la cuerda derecha o el lado derecho. La cuerda izquierda pasa por encima de la colita, por detrás y por el arito. Y apretamos. Si de pronto se pierden y no saben a dónde seguir con el 4 o a dónde hacer el 4, el lado donde te queda la argollita, en ese lado haces el 4, por ejemplo, aquí está en el lado izquierdo. Entonces vamos a hacer el 4 con la cuerda izquierda. La cuerda derecha pasa por encima de la colita, por detrás de todas las cuerdas y por aquí por el arito. Y apretamos. Ahora la argollita nos quedó al lado derecho. Aquí lo pueden ver. Entonces a ese lado hacemos el 4. 4, este pasa por encima de la colita, por detrás y sacamos por el arito. Vamos a repetir este mismo proceso hasta completar una línea larga con este tejido. Yo estoy utilizando aquí cuerda acrílica, pero ustedes pueden utilizar cuerda de algodón o del material que tengan. Lo importante es que sea una cuerda de color diferente a las de la base para que se diferencie. O también lo pueden hacer con este mismo color, como prefieran. A mí me gusta este contraste de colores. Recuerden, aquí donde queda la argollita, en el lado donde queda la argollita, en ese lado hacemos el 4. Bueno, entonces acá ya vamos a hacer los últimos nuditos. Listo. Doblamos y ya tenemos entonces nuestra argollita. Listo. En esta parte de acá vamos a hacer un nudito que se llama nudo de cierre, que nos va a unir los dos lados. Entonces, para ese nudito de cierre vamos a cortar una cuerdita
de 80 centímetros de largo. 80. Yo siempre hago nuditos en los extremos para que el material no se me deshilache mientras lo estoy utilizando. Entonces tomo todo el grupo de cuerdas y lo que hago es pongo un extremo de la cuerda de 80 centímetros, hago una argollita, piso con mi dedo pulgar para que no se me mueva la argolla, piso y empiezo a envolver hacia arriba. Empiezo a dar vuelticas hacia arriba. Listo, cuando ya tengamos más o menos 10 centímetros, no nos queden 10 centímetros, vamos a pasar ese extremo por dentro de la argollita, de abajo hacia arriba. Y ahí solamente alamos la cuerdita de abajo. Esto para que este nudo entre aquí en el centro. Listo. Acomodamos las cuerdas. Y luego alamos los dos extremos. Listo. Cortamos excesos. Y vamos a alar una por una estas cuerditas de acá para que se acomode bien el tejido aquí en esta parte. Entonces miren cómo va apretando y se va organizando la cuerda. Listo, vamos a cortar el exceso de las tiras que veníamos utilizando para hacer la argolla, que son estas. Y listo, ahí me queda mi argollita.